Hola jóvenes, ¿cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola chicos. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Y se le escucha, profe. Buenas tardes. Hola Andrea, gracias. Muy bien jóvenes, entonces hoy día nos toca conversar, ya estamos en las últimas semanas. Hoy día vamos a conversar sobre el tema de ecología. ¿Cierto? Ya uno de los últimos temas, ¿no? Para cerrar ciclo ya. Antes de proyectar el material, el tema de ecología es un tema bastante amplio, es bastante extenso. Cuando hablamos de ecología, es bastante extenso. Por ejemplo, había un personaje que se llamaba Odum, que decía que la ecología era como si fuera un pastel, que involucraba rebanadas y capas. Imagínense un pastel con varias capas, donde cada capa vendría a ser, por ejemplo, una ciencia. Puede ser la misma biología, la misma, o la geología, o la física, o la estadística, y cada rebanada de ese pastel vendría a ser una disciplina de la biología. Podría ser la ornitología, que estudia aves, la ictiología, que estudia peces, puede ser la mastozoología, que estudia mamíferos, y todo el pastel vendría a ser entonces la biología, la ecología en sí. En otras palabras, Odum indicaba que la ecología viene a ser una ciencia que abarca conocimientos de otras ciencias. Porque un ecólogo puede tener conocimiento, obviamente, de la biología misma, puede conocer algo de estadística, puede conocer algo de por ejemplo, también de geología, o de física, o sea, conoce de varias ciencias. Aparte, que también como ecólogo puede conocer varios campos de la biología en sí. Sabe algo de aves, sabe algo de insectos, sabe algo de mamíferos. Por tal razón, la ecología abarca mucho conocimiento o mucha información. Sin embargo, la ecología básicamente básicamente la ecología viene de dos vocablos o dos voces griegas: oikos, que significa lugar o casa, y logos, que significa estudio o tratado o conocimiento. Y el que es considerado padre de la ecología viene a ser Ernst Haeckel, un naturalista, perdón, filósofo alemán, que introdujo esta palabra ecología para referirse, o fue como propuesta para referirse a la interdependencia entre los seres vivos y el medio ambiente. O sea, la ecología viene a estudiar esa interdependencia o esa interacción o esa relación entre el medio
o el ambiente, mejor dicho, y los seres vivos. Además, se considera también que la ecología tiene una unidad de estudio que vendría a ser los ecosistemas. Un ecosistema es un ambiente natural formado por factores bióticos o vivos y factores abióticos o no vivos. Entonces, en el esquema, decimos, la ecología estudia los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Es la unidad de estudio de la ecología, es un ambiente natural formado por factores bióticos, que son factores con vida, y factores abióticos, que son factores sin vida, donde ese ecosistema puede ir cambiando a través del tiempo. El ecosistema puede ir cambiando a través del tiempo. Eso se va a llamar sucesión ecológica, hasta que el ecosistema pueda adquirir una estabilidad. Cuando el ecosistema adquiere una estabilidad, a eso se le va a llamar equilibrio ecológico. Cuando adquiere una estabilidad, se le va a llamar equilibrio ecológico. Pero dentro de ese ecosistema va a haber flujo de materia y energía entre los componentes del ecosistema, los cuales se relacionan y conforman la cadena trófica o cadena alimenticia, ya que tiene que ver en parte con las leyes de la termodinámica. Ahora, si un ecosistema es un ambiente natural, entonces yo les pregunto, ¿una playa sería un ecosistema, sí o no? ¿Qué dicen? A ver, participen por favor al chat o micrófono. Luego voy a revisar el chat. ¿Qué dicen? ¿Un ecosistema, como ejemplo, puede ser una playa? ¿Alguien participe? Gracias a los que están participando en el chat. ¿Una playa es un ecosistema, sí o no? Sí, correcto, gracias. Gracias, sí. Porque es un ambiente natural. ¿Un acuario es un ecosistema? ¿Un acuario? No. No, porque no es un ambiente natural, es un ambiente artificial. Ya, ese ecosistema, que puede ser una playa, va a estar formado, ahí lo indica en el esquema, por biotopo y biocenosis. Biotopo, donde dice biotopo, puedo ponerle factores abióticos. Factores abióticos. ¿Qué son factores abióticos? Son aquellos factores, o son factores sin vida. Es lo que no tiene vida en el ecosistema, se llaman abióticos o biotopo. ¿Qué es biocenosis? Son los factores bióticos. Bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Son los factores con vida, o el componente con vida. ¿Ya? A ver, les pregunto, imagínense una playa. Una playa, entonces, es un ecosistema, le pregunto. ¿Cuáles serían los factores abióticos o factor abiótico o biotopo de la playa? A ver, o sea, ¿qué es lo que no tiene vida pero que conforma la playa? A ver, participemos. La arena, las rocas. La arena, las rocas, la arena, ¿qué más? La arena, las rocas. Está bien. ¿Qué más? El agua puede ser. El viento, el aire puede ser también. ¿Qué más? El pH, la temperatura, la luz solar puede ser también. Serían los factores abióticos o biotopo o factores sin vida. Y la biocenosis viene a ser. La biocenosis viene a ser. Lo que tiene vida,
También los componentes o el componente que tiene vida el ecosistema o los factores bióticos, bio de vida. Ya. La biocenosis es lo que tiene vida en el ecosistema. Pregunta, ¿cuál sería la biocenosis o factores bióticos con vida del ecosistema? A ver. Animales, plantas, seres humanos. Ya, pero para ser más específico, está bien, pero para ser más específico, ¿qué animales podría ser? Obviamente un león no, ¿cierto? Peces, dos cangrejos. Peces, cangrejos, estrellas de mar, choritos, almejas. El yuyo, las algas, las bacterias también forman parte, también en la playa, claro. Todo eso sería entonces los factores bióticos o biocenosis. Ya, correcto. Ahora, luego el biotopo constituye el medio físico-químico donde se desarrollan los seres vivos. Y ese medio físico-químico que va a estar formado por elementos pueden constituir ciertos ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, ¿no? En cambio, las biocenosis pueden constituir también las poblaciones. Una población, pregunta por ustedes, ¿es un conjunto de individuos de la misma o diferente especie? Una población vendría a ser un conjunto de individuos de la misma o diferente especie. Misma. Correcto, de igual o la misma especie. Exacto. La población humana, por ejemplo, todos nosotros somos de la misma especie. Ahora, como población, va a haber lo que se conoce como tasa poblacional, donde esa tasa poblacional tiene que ver con factores como la natalidad, como la inmigración, la mortalidad y la inmigración. ¿Qué es la natalidad? Los nacimientos. ¿Qué es la inmigración? La inmigración, a ver, si tú, por ejemplo, no terminas la carrera y haces una maestría en España, para acá para el 2026 o 2027, ¿te estaría dando una inmigración o emigración? ¿Qué dices? 2027 te vas a España a estudiar una maestría. ¿Es una emigración o inmigración para nosotros? ¿Emigración? Claro, es una emigración, ¿no? Estás emigrando. Es como dicen, ¿no? Muchos pobladores venezolanos han migrado a diferentes países, ¿no? A Colombia, a Ecuador, a Perú, ¿no? Entonces, emigración es cuando sale, salida. Salida. Correcto. Pero si luego para el 2029 regresas de España, para nosotros, para el país, ¿estaría dándose una emigración o inmigración? Inmigración. Claro, es un regreso, inmigrar, ¿no? Porque estás regresando. O sea, inmigración es retorno y emigrar es salida, ¿cierto? Ya. De esos factores depende la tasa poblacional. Por ejemplo, se dice que la tasa poblacional tiene que ver o es equivalente a la suma de la natalidad más la inmigración. Restado la suma de la mortalidad con la emigración. Repito, la tasa de natalidad es igual a la suma de N con I, o sea, N de natalidad, I de emigración, menos la suma de mortalidad más emigración. Y esta tasa poblacional a nivel de población humana se cuida bastante. Antes del COVID, ¿no? Antes del COVID, habían muchos, dentro de la
los proyectos de Estado, se puede decir, había muchos programas en países de Europa, por ejemplo. Me acuerdo que, claro, por el COVID, creo que, me imagino que, no soy del todo, es posible que de repente lo hayan, estaría en stand-by de repente, pero acá antes del COVID yo sabía que, por ejemplo, en este país, me acuerdo, en Eslovenia, me parece, sí, que pedían, estaban dando facilidades a varones de diferentes nacionalidades, latinos u otros, a que vayan allá al país, y si lograban formar familia con una eslovenia, el Estado te iba a apoyar con cerca de 2.000 euros, me parece. O sea, en otras palabras, querían que tú tengas familia allá, ¿no? Porque obviamente creo que ellos dentro de su población habían pocos varones de repente jóvenes, ¿no? Habían varones más longevos de repente. En el caso de Noruega, también salió un programa antes de la pandemia, no sé si seguirá, pero estaba dedicado a las mujeres. Decía así, mira, decía, requisitos. Solicitaban mujeres de diferentes países, latinas también, que querían seguir estudios y trabajar allí en Noruega. O sea, ahí el país, las chicas le iba a dar facilidades de poder estudiar y trabajar. Pero dentro del programa decía que pedían chicas entre 18 a 30 años, ¿no? Iban a esas facilidades, pero decía fértiles. Mira, así decía en el programa. Fértiles. O sea, lo que ellos buscaban es que mujeres de otros países puedan visitar e ir al país y tener familia, pero ellos en parte le iban a dar cierta estabilidad a las mujeres que decidían ir al país, le iban a dar posibilidades de estudio y posibilidades de trabajo, con la finalidad de que ellas puedan formar familia ya, porque cuida mucho también esto de la tasa de natalidad. Incluso, no sé si me parece que sí, que creo que en China uno puede tener como familia un hijo, pero en creo que si llegas a tener dos, el segundo hijo o el tercer hijo, creo que pagas una especie de impuesto, multa, algo así. No sé si alguien por ahí ha escuchado sobre eso. Algo así escuché, que en China, por ejemplo, controlan mucho eso, que la familia no se expanda demasiado. Ahora, en Canadá también salió un programa que estaba dirigido, en este caso, eso estaba hace tiempo, ¿no? Me parece que continúa. Ese programa estaba dirigido ya no a varones ni a mujeres, sino estaba dirigido a familias. Decía, se requiere familias para que puedan poblar ciertos estados de Canadá. Los requisitos que te pedían era de que tengas tu familia, o sea, tengas tu esposa o tu convivente y tu hijo, ¿no? O tu hija tenga su familia. Ya. Ellos iban a facilitar trabajo, o sea, pedían ingenieros, técnicos, iban a hacer todos los papeleos para que te den un trabajo estable. Lo que ellos querían era que tú pobles, que tú vayas a ese lugar y estés ahí, o sea, vivas ahí, en otras palabras. El detalle era que esos estados de Canadá que faltaba poblar, su clima era un poco extremo, o sea, o hacía mucho frío o hacía mucho calor, ¿no? Pero obviamente uno por ahí se podía adaptar. Ahora, dentro de los requisitos que pedían, como te digo, dentro de la familia, pedían que sean o técnicos o profesionales, pero también pedían idioma francés. O sea, que conozcan el idioma francés, ¿no? Ese programa estaba hace varios años atrás, ¿no? Me parece que continúa. Por eso la pandemia, claro, se ha tratado de repente si seguían, si esos programas estaban vigentes, de repente como que lo han dejado en stand-by hasta que de repente pase la pandemia, o de repente no, pero los países cuidan mucho esto de la tasa poblacional. Ya,
Ahora, esa población, esos individuos de una población, pueden relacionarse. Esa relación, si esa relación involucra, por ejemplo, una relación involucra entre individuos de la misma especie, entonces esa relación se va a llamar intraespecífica. Pero si esa relación es entre individuos de diferentes especies, se va a llamar interespecífica. ¿Está bien? Repito. Los individuos viven en un ecosistema, se relacionan. Ya. Si esa relación se da entre individuos de la misma especie, se va a llamar relación intraespecífica. Si esa relación se da entre individuos de diferentes especies, se va a llamar interespecífica. Pero fue un ejemplo de relación intraespecífica. Ya, ¿alguna vez has visto hormiguitas en filita? Todas en filita caminando, algunas llevando algo. Ya, esa relación, esa interacción entre las hormigas sería una relación intraespecífica porque se está dando entre individuos de la misma especie. ¿Está bien? Un ejemplo de una relación de interespecífica sería, por ejemplo, cuando un camaleón se come, por ejemplo, a un camaleón se come a un insecto, por ejemplo. Esa relación se está dando entre individuos de diferentes especies. Uno se come a otro. Es una relación interespecífica. ¿Está bien? Ahora, hay más ejemplos y con nombres que eso lo vamos a ver más adelante. Ya. Ahora. Población. Justo lo que te estaba explicando, ¿no? Justo lo que te estaba explicando. De la población. Prefiero una pregunta. Pregunta. En todo caso, la relación interespecífica se le podría llamar población. ¿Y a la interespecífica comunidad o no necesariamente? Ah, ya. Buena pregunta. Ya, no. Bueno, cuando yo quiero agrupar individuos, cuando yo me refiero a individuos de la misma especie en forma general, yo me refiero a individuos de la misma especie, voy a usar la palabra población, ¿no? Por ejemplo, la población de anchoveta del 2022 ha aumentado, por ejemplo. Pero cuando yo me refiero a individuos de diferentes especies, yo uso la palabra comunidad. La comunidad de peces del mar peruano ha disminuido en el 2021. O sea, digo comunidad, me refiero a diferentes peces. Puede ser el bonito, puede ser, por ejemplo, la merluza, la anchoveta, varios, ¿no? Ahora, los individuos viven en un ecosistema, ¿cierto? Viven en un ecosistema. Diferentes individuos. Cuando hay una relación entre individuos de la misma especie, se le va a llamar relación intraespecífica. O sea, puedo deducir que esa relación se va a dar a nivel de población, profe, claro, a nivel de población, porque son de la misma especie, ¿no? ¿Sí? Pero cuando hay una relación entre individuos en un ecosistema, entre individuos en un ecosistema de diferentes especies, se va a llamar interespecífica. Por ejemplo, en un ecosistema puede vivir cebras y leones. Y las leonas se comen a las cebras. Hay una relación, una interacción. Pero esa relación, ¿cómo se llama? Inter, porque es una relación entre diferentes especies. Entonces, ¿puedo decir que esa relación interespecífica se da a nivel de comunidad? Sí, se da a nivel de comunidad. Entonces, si lo quiero poner así, no hay problema. Puedo decir que las relaciones intra se dan a nivel de población y las relaciones inter sea a nivel de comunidad. ¿Sí? Sí es válido. ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Listo. Ahora, la tasa poblacional que les estaba explicando hace un rato y tomé como ejemplo en el caso de la población humana, esta tasa
poblacional, ¿te acuerdas que dije que involucraba la suma de la N con la I? ¿Qué era la N? ¿Qué era N? Natalidad, ¿se acuerdan? ¿Qué era I? Inmigración. Inmigración. ¿Cierto? Inmigración. Inmigración. Menos la suma de M, que era M, mortalidad. Más, ahí faltó la E, más E sería, falta la E, emigración. E de emigración. Ahora, esa población, o mejor dicho, toda población, tiene que ver con esos cuatro factores importantes, ¿no? Los nacimientos, ¿no? Se van dando nacimientos. Las inmigraciones, van llegando nuevos individuos a ese nuevo ambiente, a ese nuevo ecosistema. Por ejemplo, en el caso de los de ciertos felinos, a cierta edad, ya prácticamente el macho tiene que ir a buscar su propia familia, tiene que ir a buscar su propio espacio, ¿no? Entonces va a llegar a otro espacio, tratar de entrar a otro ambiente y tratar con otros individuos, ¿no? Dando una inmigración, un retorno hacia un nuevo espacio. Emigración es salida, ¿no? Ciertos animales van emigrando, llegan a un lugar, van a otro y a otro y a otro y a otro. Mortalidad, muerte de los individuos. Y la mortalidad o la muerte es algo normal, algo natural del ser vivo, ¿no? Es algo que va a ocurrir de todas maneras. Ahora, luego tenemos el ecosistema, lo que te había conversado. Por ejemplo, un bosque podría ser un ecosistema. Sí, un bosque puede ser un ecosistema. Los árboles, las aves, los reptiles que viven ahí, las bacterias, los hongos, forman parte de la biocenosis o factores bióticos. El suelo, las rocas, el agua, vendría a ser los factores abióticos o biotopo. Biotopo, factores abióticos sin vida. Biocenosis, factores bióticos con vida. En la actualidad, un ecosistema es importante, ¿no? Un ecosistema es importante, sobre todo por la parte de la vegetación. Cuando ustedes, bueno, ahora por la pandemia no podemos viajar mucho, pero de repente antes de la pandemia solías viajar, visitar ciertos lugares, hacían un full day en familia de repente, conocían otros ambientes, otros lugares, otros pueblos, más vegetación, se respira incluso un aire más puro, ¿no? O sea, hay que entender, o el humano en la actualidad se está dando cuenta de que todo está por algo en el planeta. Todo está por algo en el planeta y cumple, cada organismo cumple un rol en el planeta y en el ecosistema, mejor dicho. Y que a veces el humano rompe ese equilibrio. Hay un ejemplo que suelo comentarlo en este tema, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo en Australia, en cierta localidad, se daban muchos incidentes, así se llama, incidentes por mordedura de serpientes. Hay muchas serpientes venenosas en Australia. Sabes que en algunos lugares, incluso acá, por ejemplo, tú conoces la selva, las casas están cerca a la zona de vegetación y a veces las personas que viven ahí tienen más contacto con la fauna o con los animales silvestres de esa zona, ¿no? Y en muchos países es así, no es netamente ciudad, ¿no? Entonces en Australia resulta que en cierta localidad las personas habían muchos problemas de mordedura de serpientes. Había muchos casos. Entonces, en ese momento, el
¿cómo le decimos? El alcalde, la gente del local, de esa localidad, sugirió, o sea, él dijo, si hay muchos incidentes de problemas de mordedura de serpientes, entonces fácil, vamos a contratar personas que conozcan sobre cómo cazar una serpiente y vamos a matar a todas las serpientes que están en la localidad. Entonces hicieron eso, contrataron a personas para durante la noche, la madrugada, buscaran con linternas y todas las serpientes y mataron a todas las que estaban cerca de la localidad. Y efectivamente, al pasar las semanas, los casos de mordedura de serpientes descendieron, o sea, bajaron. No habían pocos casos. Pero resulta de que luego de unos meses más o unas semanas más, más bien lo que se incrementó fueron roedores. Sabes que hay ratas de campo. Entonces esas ratas de campo que vivían en esa localidad se incrementaron. Se incrementaron tanto que comenzaron ya a entrar a las viviendas. Hicieron un desorden total, un daño total ahí de los cultivos, de las cosas que tiene la gente en sus viviendas. Entonces se generó otro problema. Entonces, ¿la conclusión cuál es? De que, o sea, pensaron que la solución más práctica era, pues como hay mordura de serpientes, matemos a todas y se acabó el problema, ¿no? Pero lo que no se dieron cuenta es de que esa serpiente, es cierto, bueno, se generaba un problema ahí en la población, pero esa serpiente también servía, o sea, cumplían un rol dentro de ese ecosistema, que era un controlador biológico de ese grupo de roedores. Entonces, al no estar o al disminuir en gran cantidad, se incrementan los otros, pues, ¿no? Como que controlaba el crecimiento de esa población de roedores. La solución pudo haber sido otra, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, en cable, hay un programa, creo que National Geographic, hay un programa de Sudáfrica. En Sudáfrica hay muchos casos también de incidencias por mordedura de serpientes. Y hay, es un herpetólogo y su esposa, los dos tienen como que una pequeña empresa, y a ellos les llaman. Cuando encuentran una serpiente cerca de una vivienda o cerca de una localidad, los llaman y ellos van, los cazan, y no matan a la serpiente. Lo que hacen es lo alejan lo más posible, lo llevan a un lugar alejado de donde haya población humana, ¿no? Ya. Luego, tenemos los factores abióticos y bióticos. ¿Qué eran abióticos? Eran lo que no tenía vida, minerales, agua, aire, viento, luz, calor, pH, temperatura. Lo biótico, animales, plantas, microorganismos, hongos, bacterias, algas. Bueno, a pesar que los virus no son seres vivos, también, entre comillas, le vamos a poner este grupo de los microorganismos, ¿no? Entonces, los microorganismos principalmente vienen a ser, pues, hay hongos, hay bacterias, hay algas también microscópicas, como también hay algas macroscópicas, obviamente. Pues todo, tanto lo abiótico como lo biótico, conforman el ecosistema. Ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos vienen a ser cómo es que ciertos elementos van recirculando en el ambiente. Por ejemplo, el carbono. ¿Cuál es el símbolo del carbono? ¿Cuál es el ciclo del carbono? Perdón, ¿cuál es el símbolo? ¿El símbolo del carbono? ¿Y me dice? Sí. Sí, correcto, sí. Gracias. Pues el carbono se encuentra, forma parte del aire, porque en el aire hay CO2. Y el carbono forma parte de esa molécula. ¿Pregunta? Ya, continúo. Pues el carbono forma parte del CO2. Ese CO2 es usado por quién. ¿Por quién? Por las plantas. Las plantas, el CO2 pasa a ellas a través de las hojas para que ellas puedan formar su propio alimento.
forman glucosa, ¿no? Ahora, las plantas entonces tienen carbono, por supuesto. Los animales consumen a las plantas, así obtienen el carbono. Los animales y plantas van a formar parte de la materia orgánica muerta, las cuales, por la acción de ciertos microorganismos o de llamados descomponedores o desintegradores, pueden formar sales para el suelo llamados carbonatos. También pueden constituir fósiles o combustibles de fósiles, ¿no? Sin embargo, los animales, producto de su respiración, van a eliminar CO2 al aire, que contiene carbón. Ese CO2 vuelve a ingresar a la planta y así sucesivamente. También, obviamente, que a nivel de industria, dentro de la industria, los gases que pueden salir de las grandes industrias, también pueden salir gases que contienen carbón. Ahora, nitrógeno. Símbolo del nitrógeno. Símbolo del nitrógeno. N, gracias. Correcto. El nitrógeno forma parte del aire como gas, N2, sí. Incluso el aire es una mezcla de gases y lo que más tiene es nitrógeno. Lo segundo más abundante es el oxígeno. Ese nitrógeno del aire puede ser fijado por ciertas bacterias, pueden fijarlo. Pueden ayudar a que las plantas fijen su nitrógeno. Ese nitrógeno puede ser por la acción de ciertas bacterias transformado en amonio, NH4. Y ese amonio puede ser transformado en NO2. Pregunta, ¿NO2 es nitrito o nitrato? A ver, los químicos, los futuros ingenieros químicos o químicos. ¿NO2 es nitrito o nitrato? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es? NO2, gracias a los que están participando en el chat, ahora lo reviso. NO2 es, está ahí en la imagen, es nitrito. Ese nitrito, por la acción de ciertas bacterias, van a transformarlo en nitrato, NO3. Ese nitrato va a ser absorbido por plantas, ¿no? Sirve. Forma parte de las sales minerales para que las plantas lo usan, o sea, está dentro de la savia bruta, lo utilizan para formar su propio alimento. Esas, y las plantas son el alimento de animales, ambos pueden morir, forman parte de la materia orgánica muerta, que por la acción de bacterias y hongos llamados descomponedores, van a pueden transformarlo en amonio, el cual puede ser transformado en nitrito, el cual en nitrato pasa a la planta y continúa. Y por un periodo de nitrificación o denitrificación, ese nitrato puede liberar el N2 o nitrógeno gas al aire. Ciclo del nitrógeno. Ciclo del agua, más fácil todavía, ¿no? Ya, por ejemplo, en la sierra, pues ciertas comunidades, ya está lloviendo ya. Ya en estos meses, sobre todo fines de diciembre, enero, febrero, ya comienza lo que se conoce como la época de lluvia, ¿no? Entonces el agua regresa a la superficie a través de la precipitación. Puede infiltrarse, ¿sí? Se infiltra. Luego, el agua puede evaporarse, luego se condensa, formando las nubes, precipita y así recircula y recircula el agua. Luego viene el azufre. Tú ya sabes que
El símbolo del azufre es ese. El azufre puede formar parte del SO4 o puede formar parte, por la acción de una bacteria llamada desulfovibrio, convertirlo en H2S. H2S es ácido sulfídrico o ácido sulfúrico. ¿Quién se acuerda? Ácido sulfídrico o ácido sulfúrico. H2S es ácido sulfídrico. Ese ácido sulfídrico, por oxidación y acción en ciertas bacterias, se convierte en azufre. Por oxidación, puede convertirse de nuevo en SO4. Ese SO4 o sulfatos puede pasar a las plantas. Las plantas son el alimento de animales. Los animales mueren. Esa materia orgánica muerta es descompuesta por microorganismos, las cuales pueden formar H2S. Además, este H2S puede formar parte de sulfuros metálicos carbones. Luego, ese azufre, que forma parte de los sulfatos, puede formar depósitos sedimentarios. Y también, el azufre puede formar parte del SO2 de la atmósfera. Ese SO2 de la atmósfera puede llegar al aire por la acción, por ejemplo, de ciertas actividades humanas, como la industria, el cual puede transformarse en SO4 y así sucesivamente continúa el ciclo del azufre. Luego viene el ciclo del fósforo. En el caso del fósforo, ¿cuál es el símbolo del fósforo? Símbolo del fósforo. Símbolo del fósforo, chicos. P. 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 ¿Cierto? Porque F, ¿qué es? F, ¿qué es? Fluor. Fluor, ¿no? Entonces, fósforo es P, correcto. El fósforo, bueno, también puede formar parte de yacimientos mineros de fósforo, a través de la acción minera. A nivel, puede estar también a nivel de forma parte del mar disuelto. A nivel de mar, por ejemplo, tenemos plancton, zooplancton, alimentos de peces, van a morir los animales, se van a descomponer, lo que por la acción de los desintegradores o descomponedores hongos y bacterias, pueden generar también sustancias que contienen azufre. Luego, en el caso de los peces que son cazados por aves, las aves al alimentarse de peces también están obteniendo fósforo. Las aves y otros animales, a través de su excreción, que sirve como guano para los cultivos, y así continúa el ciclo del fósforo. Cadena trófica. La cadena trófica o cadena alimenticia, cadena trófica o cadena alimenticia, es el acto de comer y ser comido, o mejor dicho, es la transferencia de energía de forma unidireccional, donde en la cadena alimenticia, la base en la cadena alimenticia son los productores, que pueden ser las plantas, o si es un ambiente marino o acuático, serían las algas. Esas plantas son el alimento de animales. Los animales que se alimentan de plantas son consumidores primarios. Los animales que se alimentan de los animales que se alimentan de plantas son consumidores secundarios. Los animales que se alimentan de animales que comen otros animales son consumidores terciarios, en este caso una serpiente o un ofidio. Entonces, el flujo de energía es de forma unidireccional.
Pero cuando esos animales o plantas, no, las plantas se marchitan, mueren, los animales mueren, son descompuestos por los desintegradores o descomponedores que vienen a ser hongos y bacterias. Luego tengo la red trófica. La red trófica viene a ser el conjunto de varias cadenas tróficas o varias cadenas alimenticias. La red trófica viene a ser el conjunto o varias cadenas alimenticias, o el conjunto de varias cadenas alimenticias. El pasto puede ser el alimento de un conejo, el conejo puede ser el alimento de un halcón, ¿cierto? Pero el halcón también se puede alimentar de un gorrión, y el gorrión se alimenta de un saltamonte, y el saltamonte también se alimenta de del pasto, ¿cierto? Aunque el saltamonte, que se alimenta del pasto, también puede ser el alimento de una araña, y la araña puede ser el alimento de un ratón. O sea, varias cadenas alimenticias se le conoce como red alimenticia. Ahora, tengo ahí la cadena alimenticia. Pueden haber varios eslabones o componentes de la cadena alimenticia, ¿no? Básicamente son los productores y todos los demás son los consumidores, ya sea primarios, secundarios o terciarios, ¿no? O consumidores cuaternarios, que pueden ser depredadores acuáticos de gran tamaño. La relación interespecífica, justo lo que hace un rato estábamos preguntando. Relación interespecífica. La relación interespecífica, si te acuerdas, son de la misma o diferente especie. ¿Qué dices? Relación interespecífica, son de la misma o diferente especie. Diferente. Diferente. Diferente, correcto, diferente. Diferente especie, así es. Son de diferente especie. Y bueno, son de diferente especie. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos entonces a proyectar de nuevo el material, a ver. Ya. Si hay alguna pregunta, me la hacen, ¿ya? A ver, seguimos. Relaciones interespecíficas. Ahí está. A ver, interespecífica. Acá está. Dentro de esas interespecíficas tenemos, por ejemplo, primero, voy a enfocar los nombres, ¿ya? Ya. Neutralismo, competencia, mutualismo, cooperación, comensalismo, amensalismo, parasitismo, predación. Ya. Lo que normalmente siempre a veces pregunta, bueno, en realidad obviamente uno tiene que saber todo el tema, ¿no? Pero yo podría decir que de repente dentro de todo lo que estamos conversando, este cuadro es muy importante recordarlo. Primero ahí, más que todo los ejemplos, las características o el concepto. Porque te pueden, no, es difícil de repente recordar todos los ejemplos que pueden haber. Pero si tú recuerdas el concepto o la característica, vas a poder saber qué tipo de interacción es la que te están preguntando. Primero, neutralismo. ¿Qué es neutralismo? ¿Qué entiendes por neutral? A ver, un ejemplo no es el más apropiado, lo sé, sino para que se entienda. No es el más apropiado, ¿no?
Imagínate que un jovencito le diga a su enamorada: Sarita, hoy día tú sabes que es santo de mi ex, mi relación duró mucho tiempo, me voy a reunir con ella, pero virtualmente nada más, ¿no? Vamos a conversar virtualmente, te digo, no te vayas a molestar. No te molesta, ¿no? Y Sarita le dice: no, a mí no me molesta. Ni me suma, ni me resta. Para mí, neutral. Ya, entonces, ¿qué entiendes por neutral? Cuando dicen neutralismo, se refiere a que dos especies, de diferentes especies, obviamente, porque es inter, son aquellas que viven en un mismo espacio, pero el hecho de que esté una u otra no le afecta a la otra. O sea, le da igual la presencia de la otra. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, a ver, la cebra y la jirafa. Ambas viven en un mismo ecosistema, comparten un ambiente, están las dos y le da igual la presencia de una o de otra, ¿cierto? Ese vendría a ser neutralismo. Ahora, ¿qué ejemplo dice? Dice lombriz de tierra e insecto, también sería otro ejemplo. ¿Ya? Ahora el otro, segundo. El segundo es competencia. Competencia. Se refiere cuando dos especies, dos individuos, van a competir por algo, por algún recurso. Puede ser por alimento, puede ser por agua, puede ser por espacio. Hace una semana estaba viendo Animal Planet y salió de unos leoncitos, no del todo cachorros, pero juveniles, que habían encontrado parte de una cebra muerta, ¿no? O sea que la habían cazado hace poco tiempo, pero habían dejado parte de la comida, entonces ellos estaban comiendo ahí, los dos, y una hiena, resulta que las hienas pueden registrar el olor del alimento a kilómetros. Incluso dice que las hienas pueden comunicarse con otras a través de sonidos bien, bien agudos, que se pueden también comunicar a grandes distancias. O sea, a grandes distancias ellas se comunican a través de sonidos. Y a través de los sonidos, como que ellas interpretan de que les están avisando que en cierto punto hay cierto alimento y que se dirijan hacia ese punto. Entonces, cierta hiena que más o menos captó el olor y se percató que habían dos leoncitos, como que llamó a otras, mejor dicho. Y todas llegaron hasta ese punto, eran cerca de 10 hienas. Entonces, rodearon a los leoncitos. Los leoncitos interpretaron, obviamente se dieron cuenta que o eran ellos o era el alimento, ¿no? En otras palabras, le estaban quitando la comida. Y si no querían, las hienas lo atacaban. Y fácilmente, de repente, los mataban a los dos leoncitos. Entonces, los leoncitos ya ni modo, renegando, dejaron el alimento y se fueron. Y las hienas se apoderaron de ese alimento. No hubo una competencia ahí, ¿no? O sea, estaban como que compitiendo, pero los leones sabían que no iban a ganar, pues. De hecho, que no iban a ganar. Ya. Esa es competencia acá. O sea, una competencia podría ser león y hiena. O leonas y hiena podría ser un ejemplo. Acá me ponen planta llamada el abrazo de la muerte. Mata al árbol, ¿no? O sea que a veces también entre las plantas también puede haber cierta competencia. Otro ejemplo, otro tipo, mejor dicho, el tercero, mutualismo. Mutualismo. El mutualismo viene a ser la interacción donde ambos individuos se benefician. En el mutualismo, ambos individuos se benefician. Ambos. Pero esta interacción o este mutualismo
de cierta forma es obligatorio, o sea, en el sentido de que no pueden separarse, porque si se separan, pueden morir. Entonces, el mutualismo es la interacción entre dos individuos, obviamente de diferentes especies, donde ambos se benefician, pero esta interacción de cierta forma es obligatoria. No pueden separarse. No pueden separarse. Ejemplo, los líquenes, que son asociaciones de hongos más algas. Líquenes, líquenes, con Q, líquenes. Hongo más alga. Acá ve que le han puesto. A eso, líquenes. Cianobacterias y hongos. También pueden ser cianobacterias y hongos o algas y hongos. Otro ejemplo, entonces, aparte de líquenes, podría ser las micorrizas. Micorrizas, con Z. Las micorrizas también son ejemplos de mutualismo. Las micorrizas es la asociación de raíces de plantas con hongos. O de plantas con hongos. Ya está. Otro. Cooperación. En algunos textos lo vas a encontrar como protocooperación. A la cooperación también la pueden llamar, o la llaman, protocooperación. Resulta que la asociación o la interacción entre dos individuos de diferente especie, obviamente, donde ambas se benefician, pero a diferencia del mutualismo, no es obligatorio. O sea, pueden también en algún momento vivir como separados. Pueden vivir como separados. O sea, no es obligatorio esa interacción. No es obligatorio. En cambio, en el mutualismo, sí. Sí es obligatorio. No se pueden separar. En la cooperación, sí. Por eso ahí dice, ¿no? Ahí dice justamente, dice asociación que les reporta alguna ventaja pudiendo vivir por separado, ¿no? O sea, se ayudan mutuamente, pero pueden vivir separados. Un ejemplo es un pajarito. A ese pajarito le dicen, entre comillas, ave fría. ¿Por qué le dicen así? Porque esa ave es capaz de poder meterse dentro de la boca de un cocodrilo. Un cocodrilo abre su boca, el ave entra a la boca y comienza a picotear el alimento que está entre los dientes del cocodrilo. El cocodrilo por instinto sabe que ese ave le va a hacer un bien, porque ese resto de alimento le puede generar heridas. Y el ave por instinto sabe que el cocodrilo lo va a cerrar su boca. Entonces ambos se benefician. Pero no van a estar así siempre, pues. O sea, no es algo que es obligatorio, ¿cierto? Pueden estar también separados. Otro ejemplo también es cuando a veces hay rinocerontes o ciertos caballos y también hay ciertas aves encima de su lomo alimentándose de repente de ciertos parásitos o garrapatas que pueden tener estos animales, ¿no? Esa es cooperación. Habrá acá en el ejemplo dice nidificación de las aves, ¿no? Porque se ayudan también. Ese sería otro ejemplo. Comensalismo. El comensalismo, la especie comensal, dice resulta beneficiada, la otra ni se perjudica ni se beneficia. Ya, lo explico. En el comensalismo hay una interacción. ¿Bien? En esa interacción, uno se mantiene neutral. Ya sabes qué significa neutral. Que ni se beneficia ni se perjudica. Y la otra se beneficia. Repito. En el comensalismo, una se mantiene neutral y la otra se beneficia. ¿Está bien?
comensalismo, una se mantiene neutral y la otra se beneficia. La que se beneficia se le llama comensal, especie comensal. Ejemplo, hay mantarrayas, ¿no? Están obviamente nadando, dejando distancias en el mar, y hay pececitos, cacerolitos que le llaman algunos, que se pegan a sus aletas. Entonces, a la mantarraya le da igual la presencia de esos peces. Le da igual su presencia. Ni le afectan, ni le beneficia su presencia. Pero los peces sí se benefician porque son transportados a grandes distancias. No hay alimento, sobre todo. Pues ahí ese pececito se beneficia. Y la mantarraya se mantiene neutral. Ese es comensalismo. Otro ejemplo muy clásico es el que está acá. Rémora y tiburón. El tiburón, ¿no? Puede tener 4 o 5 metros o más. Ese tiburón. Hay un pez que se llama pez rémora, que como que se pega a su parte ventral del tiburón y así el tiburón lo puede transportar por diferentes lugares. El pez rémora se beneficia porque está siendo transportado, llevado. Al tiburón le da igual su presencia. Profe, ¿por qué no se lo come? No, porque le da igual su presencia. O sea, no, al tiburón, por instinto, no le afecta ni le beneficia que esté ahí el pez rémora. Pero el pez rémora sí, de hecho, que se beneficia porque es llevado de repente donde hay alimento, con mayor razón, pero es transportado. Ese sería comensalismo. Otro, amensalismo, es otra relación. El amensalismo es la interacción entre dos especies, de diferentes especies, donde una se va a mantener neutral, parecido al anterior, pero la otra se perjudica. La otra se perjudica. Una se mantiene neutral y la otra se perjudica. Esa que se perjudica se le llama amensal, especie amensal. Un ejemplo es cuando ciertos suidos o chanchitos comienzan a escarbar. O sea, su lobo, escarban. Y resulta que en el escarbado, cuando escarban, las lombrices que están tranquilitas ahí salen a la superficie. Pues. Se están removiendo el suelo, la tierra, y hacen que las, indirectamente, que las lombrices ya estén en la superficie. Al estar en la superficie, puede venir algún ave y se la va a comer. Pero ese chanchito no lo hace a propósito, se lo hace por instinto nada más. No lo está haciendo a propósito para perjudicarla. Entonces, esa interacción donde el chanchito se mantiene neutral y la lombriz sí se perjudica, ese se llama amensalismo. Cada ejemplo que le han puesto. Esa misma. Ovino, lombriz de tierra, aves. La interacción básicamente es entre el ovino y la lombriz de tierra. Ejemplo de amensalismo también es cuando, por ejemplo, hay ciertas plantas pequeñas que están creciendo cerca de plantas leñosas de raíces más grandes. Entonces también estas plantas pequeñas se perjudican. Pero se están perjudicando, pero las plantas que están a su alrededor, que son leñosas o árboles, no es que le afecten adrede. O sea, las plantas estaban ahí, están creciendo. Están absorbiendo sus nutrientes, o mejor dicho, las sales minerales, el agua, pero como están cerca de las otras, a su costado, entonces, de cierta forma, también se ven perjudicadas. Entonces, esa interacción también es un ejemplo de amensalismo. No te olvides, una se mantiene neutral y la otra se perjudica. Parasitismo. El parásito se beneficia, el hospedero o llamado huésped se perjudica. ¿Qué es parasitismo? Es cuando en esa interacción uno
que por lo general es más pequeño que el otro, ese se beneficia y el otro se perjudica. Ese que se beneficia se le llama parásito. Y ese que se perjudica se llama hospedero. O también llamado, antes le llaman huésped. Por ejemplo, piojo niño. ¿Quién es el parásito? A ver, participa. Piojo niño. ¿Quién es el parásito? El piojo. Piojo. Claro, exacto, el piojo. Pero el piojo está, se puede decir, en el cuero cabelludo, o sea, no está dentro del cuerpo en sí del niño, ¿cierto? No está en su intestino, o sea, adentro no está, está, se puede decir, en el cuero cabelludo, pero está en su perfil, fuera del niño. Está fuera, sería ectoparásito, porque hay parásitos que están dentro en el intestino. Ahí le llamamos endoparásito. Podría ser tenia chancho, o tenia perro, o tenia humano. La tenia sería el parásito, el humano, o el perro, o el chancho sería el hospedero. Que le han puesto acá. Dice larva de mosca que parasita orugas también. ¿No? Esa larvita que aprovecha de esa oruga, ¿no? Es el parásito de esa oruga. Profesor, ¿un ejemplo de parasitismo podría ser cuando el virus, por ejemplo, afecta a la bacteria? Bueno, en el caso de los virus, como hemos dicho, como no son seres vivos, porque no están formados por células, pero siempre se utiliza el término, o sea, es válido que a veces a los virus le llaman parásitos intracelulares, ¿no? Se usan ese término. ¿Por qué? Porque el virus se aprovecha de esa célula. Puede ser una bacteria, puede ser la célula humana, ¿no? La célula del pulmón, puede ser la célula de un animal. Entonces, si me pone un profe de ejemplo, entonces un virus que se está aprovechando de la maquinaria enzimática de una bacteria, entonces esa relación sería, ¿qué pongo? Y si me ponen así un ejemplo, ¿podrías marcar parasitismo? De cierta forma, si me lo ponen así, que se está aprovechando, ¿no? Se está beneficiando, entonces, y hay en las alternativas parasitismo, podría marcarla, ¿no? Hablar de los virus es bastante complejo en el sentido de que algo bien pequeñito, ultramicroscópico, que mide en nanómetros, es capaz de generar enfermedades, ¿no? Es capaz de aprovecharse de la maquinaria enzimática de cierta célula. Entonces, si puedo acuñar el término parásito a ese nivel, de cierto aspecto es válido, indicando, ¿no? Parásito intracelular, sí es válido. Me pone un ejemplo así, de que una bacteria está siendo aprovechada por un virus, o sea, o una célula por un virus, ¿qué tipo de interacción se podría dar? Podríamos considerarlo parasitismo. Lo que pasa es que, vuelvo a indicar, que normalmente cuando yo uso estos conceptos del punto de vista ecológico, más me refiero de repente en sí, claro, animales que interactúan o plantas que interactúan o de repente bacterias que interactúan u hongos que interactúan, pero también podríamos considerarlo a los virus a pesar que no son considerados seres vivos, ¿no? Bajo este concepto de que se aprovecha o que se beneficia. Porque es válido decir que un parásito, mejor dicho, perdón, que un virus es considerado, ¿no? Considerado un parásito intracelular. Ahora, cuando yo uso la palabra parásito, también es bien amplio. Por eso que la ciencia y parasitología es amplio. Yo cuando digo parásito, no solamente me refiero a un gusano. No puedo referirme a un microorganismo, a un protozoario, que es otro grupo de microorganismos que también son parásitos. Entonces, si me lo pones así, como más o menos te estoy entendiendo la pregunta, en que se aprovecha una bacteria, podría considerarlo como un parásito intracelular, sí. Pero hasta donde yo he visto preguntas que se han propuesto,
Justamente por este detalle de que hay todo un debate con los virus, que no he encontrado una pregunta que haya sido propuesta a nivel de relación interespecífica, considerando los virus, no he visto ninguna pregunta. He visto preguntas, casos de animales, de hongos, puede ser, consideran hasta bacterias de repente, pero que consideren a los virus en un texto para una pregunta de ese tipo, hasta donde he revisado que hayan propuesto, no lo he visto. Porque, o sea, si lo pone, como te digo, más que el ejemplo, el concepto, si me dicen que se aprovecha, ¿no?, que se beneficia, puedo, y me ponen como pregunta sí, si me ponen esa alternativa, podrían considerarlo, ¿no? Pero como les digo, yo no he visto una pregunta así, considerando los virus del todo, por este hecho de que hay todo un debate sobre los virus. Yo me acuerdo en un simposio, hablaban de los virus y decían, ¿no?, los virus no son seres vivos. Dentro de las personas que estaban, decían, y si no son seres vivos, ¿por qué quieres matarlo?, decían. Un ratito, pero no es que yo quiera, yo no lo quiero matar, decía el conferencista, ¿no? Y empezó el debate, ¿no? Es que es bien complejo, hablar de los virus es bien complejo y por ejemplo, los que estudian virus, los virólogos, tienen todo un sistema de clasificación, que para algunos no es válido, pero ellos sí, dicen sí, es válido, porque así se nos es más fácil poder estudiarlos y agrupan en familias, así como si fuera grupos taxonómicos. Pero otros dicen, ¿pero por qué lo pones así? Si acaso son seres vivos, y ahí comienza el debate, ¿no? Pero si me lo pones así la pregunta, sí, sí es válido decir parásito intracelular. Por eso dentro del concepto de un virus es un parásito intracelular, ¿no? Así lo considera. ¿Quedó claro? Sí, pero... cuestión de depredación, en algunos textos los puedes encontrar como depredación. Predación o depredación. Se refiere a que una especie de las dos, esa interacción que es interespecífica, obviamente diferente especie, una de ellas, se va a beneficiar y la otra se va a perjudicar. Entonces, parecido al parasitismo, ¿no? Bueno, parecido, pero recuerda que en el parasitismo, una de ellas, la que se aprovecha, por lo general, es más pequeña que la otra. Y aparte, a ese que se aprovecha, que es el parásito, no conviene matar al hospedador. En cambio, en la depredación o en la predación, el que se aprovecha, el que se beneficia, mejor dicho, caza y mata a la otra, ¿no?, para alimentarse. Por ejemplo, ¿quién ha visto de repente en Animal Planet cuando una leona o cuando las leonas cazan en grupo y cazan, corretean a una cebra, la atrapan, la tiran al suelo y la mata, ¿no? O sea, la depredadora sería la leona y la presa sería la cebra. Entonces, un ejemplo sería león o leona, cebra. Acá me han puesto tiburones que se alimentan de peces también, pues, ¿no? También. Ya. Luego las interespecíficas, vamos a las intra. Intra eran entre individuos de la misma especie. Individuos de la misma especie. Intra. A ver, de nuevo. Pues intra. No confundirte. Intra de igual especie. Ya. A ver. Sería tipos de intra. Territorialidad. 1. Predominio social 2, compensación 3, sociedades 4, migraciones y gregarismo.
Ya. Territorialidad es cuando estos individuos que son de la misma especie se asocian, se agrupan y tienden a ocupar un mismo territorio y defender ese espacio. Ejemplo, aves y peces que defienden sus lugares de nidificación, ¿no? O sea, las aves por un lado, los peces por otro lado, ¿no? Sería, no es que sea aves con peces, ya, sino que son, ejemplo sería en aves y otro ejemplo en peces, ¿no? Dos, predominio social. Se establecen jerarquías sociales con individuos dominantes y dominados. O sea, en ciertos grupos va a haber un macho alfa, que a veces ese macho alfa tiene, mejor dicho, ese macho alfa va a dominar al grupo y puede aparearse con todas las hembras de ese grupo, ¿no? O un grupo de hembras, ¿no? Ejemplo, el lobo de mar. Ahí está, que el macho alfa dominante tiene a su disposición 8 hembras, por ejemplo, ¿no? Su predominio. Otro sería la compensación. Es cuando en la compensación hay roles. O sea, dentro de esa interacción de la misma especie, entre macho y hembra hay roles. El macho hace algo y la hembra hace otra cosa. O sea, tienen funciones. Por ejemplo, un pingüino y una pingüina tienen su cría, ¿no? Ponen huevos, obviamente. El huevo eclosiona, tiene su pingüinito. Ya. Pregunta, ¿quién va a buscar la comida, que son los peces? ¿El macho o la hembra? A ver, aquí me dice. ¿Quién? ¿La hembra? Sí, la hembra se va arriesgando su vida a buscar los peces, el alimento para su familia. ¿Y qué es el macho? ¿Qué es el macho? ¿Qué hace el macho? Si la hembra se va a buscar la comida, los peces, ¿qué hace el macho? ¿Te quiere hacer TikTok? No, ¿cómo hace TikTok? ¿Qué hace el macho? El macho se queda a cuidar a la cría. Cuida a la cría. Incluso he visto así programas salen, ¿no? De en Anima Planet donde la hembra a veces se demora un poco más de lo normal buscando alimento, peces frescos, y la cría comienza a emitir sonidos que el macho por instinto sabe que tiene hambre. Entonces el macho lo que hace en ese momento, no viene todavía mamá pingüino, o mamá pingüino no viene, el macho lo que hace es como que regurgita, porque tiene alimento guardado en su buche, regurgita, y parte de la comida que está en su buche llega a su pico, abre el pico y se acerca a la cría para que la cría comience a comer eso hasta que venga el alimento fresco que trae mamá. ¿Mm? Compensación. Ahí está, pingüinos o pingüino emperador, ¿no? Que es una especie de pingüino. Bueno, tienen roles. Sociedades. También se llama asociaciones estatales. Se diferencian morfológicamente los miembros de acuerdo a la función que realizan y hay un estado de jerarquía acá. Ejemplo, serían, o dónde se dan estas sociedades o asociaciones estatales, se dan en las abejas, en las hormigas o termitas. En un panal hay una reina. Hay zánganos, que son machos, también hay obreras. Hay un estado jerárquico, ¿cierto? La que se reproduce ahí es la reina. Ya. Sociedades. Otro, migraciones, es cuando
en estos grupos de individuos van migrando de un lugar a otro, por ejemplo, el salmón de mar a río para desovar, por ejemplo, ¿no? Épocas reproductivas. Esa es la migración. Así mantienen el equilibrio en la población para utilizar el alimento y el espacio. Ejemplo, aves o peces, como en el caso del salmón. Gregarismo o asociación gregaria, también le llaman, son agrupaciones temporales de individuos, de repente no exactamente con un parentesco, con la finalidad de defenderse entre ellos y obtener alimento. Pueden ser peces, ciertos peces, forman grandes grupos. También podría ser en caso de elefantes, entonces se ha visto, por ejemplo, ahí los elefantes cuando van en busca de agua, también se movilizan en grupo y tratan de a los más pequeñitos ponerlos de repente al centro, porque son vistas por los depredadores. A veces cuando el pequeñito se escapa o se está un poco lento, se queda al final, por ahí hay un depredador que está cerca, al acecho, y de repente hay uno de ellos, de los adultos, que se dan cuenta y va a tratar de defenderlo al elefantito, ¿no? Esas son relaciones intraespecíficas. ¿Qué es el hábitat? Es el espacio o residencia ocupado por un organismo. Es el espacio o residencia ocupado por un organismo. ¿Qué es el nicho ecológico? Es la función o rol que realiza el organismo en ese hábitat. Es la función o rol que realiza el organismo en ese hábitat. Por ejemplo, ¿cuál es el hábitat del cóndor? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el hábitat del cóndor? ¿Cuál? ¿Cuál es el hábitat del cóndor? ¿Hábitat del cóndor? ¿Puede ser los Andes? Ya, ¿cuál es el hábitat de la leona o de los leones? ¿Hábitat de los leones? ¿Hábitat de los leones? ¿Cuál es? ¿Hábitat de los leones? Sería la sabana africana. ¿Cuál es el nicho ecológico o función o rol del cóndor? Siempre ese rol o función es en base a su aspecto alimenticio. Entonces sería ser carroñero, sería su nicho ecológico o función. ¿Cuál es su función de la leona o su nicho ecológico de la leona? ¿Cuál sería su función? ¿Ser fiel a su león? No, su función o nicho ecológico sería ser carnívora. Ahí está. A ver, ¿qué más tengo por acá? Ahí tengo un cangrejo, ¿no? ¿Cuántas patas tiene el cangrejo? Creo que han dibujado mal el cangrejito, a ver. ¿Cuántas patas tiene el cangrejo? Diez patas, ¿no? Más sus tenazas o quelas. Ayudo a, salgo por la noche, vivo aquí, pongo huevos, como esto, ¿no? O sea, es un nicho, es su actividad, su rol que realiza dentro de su hábitat. Sucesión ecológica. La sucesión ecológica, un concepto, profe, ya. La sucesión ecológica vendría a ser
Son un conjunto de cambios que ocurren en el ecosistema. Esos cambios son sucesivos. ¿Ya? ¿Qué es la sucesión ecológica? Son los cambios que ocurren en un ecosistema, que pueden ser sucesivos, y que se da en un tiempo determinado. Tipos: evolutiva. Se inicia cuando los organismos vivos emergen del agua, invadiendo la tierra, por ejemplo, los líquenes que invaden la tierra en las superficies rocosas a orillas del mar. Esa sería una sucesión evolutiva. Claro que tendría que ocurrir varios años para que ocurra esto, ¿no? Para que se dé. Mejor dicho, todo lo que existe en la actualidad, los ecosistemas que existen, se han dado por sucesión evolutiva. Ya. ¿Qué es la sucesión primaria? Es cuando ese ecosistema que se va a formar, se forma a partir de un lugar inhóspito o un lugar exento de vida. O como dice ahí, un área despoblada. Repito, una sucesión primaria, esos conceptos de sucesión también siempre suelen venir en el examen, es cuando se forma un ecosistema nuevo a partir de un lugar exento de vida, un lugar despoblado, ¿está bien? O sin vida. Ese sería una sucesión primaria. Una sucesión secundaria es cuando se va a formar un ecosistema nuevo a partir de un ambiente donde antes había un ecosistema ahí. Ya, antes ahí hubo un ecosistema que por alguna razón se destruyó X. Y a partir de lo que quedó, se formó un nuevo ecosistema. Eso es secundaria, sucesión secundaria. No te vayas a confundir con la primaria. Primaria es cuando se forma un ecosistema a partir de un lugar sin vida o despoblado o exento de vida. Y la secundaria es cuando se forma un ecosistema de un lugar donde antes hubo un ecosistema ahí. ¿Me entiendes? Por eso dice en secundaria, dice, ocurre cuando se destruye un ecosistema, las plantas nuevas que poblarán la zona constituyen una sucesión ecológica secundaria. Esto puede ocurrir de forma natural o provocado por el propio ser humano. En la sucesión, ¿no? Ecológica secundaria. A ver, si te pongo un ejemplo, pregunta de examen, te puedo poner así. Pantano Sevilla es considerado un ecosistema el cual se encuentra en Lima y Chorrillos. Sin embargo, si por alguna razón sufre una destrucción y luego de varios años en ese lugar se forma una pradera, diga usted qué tipo de sucesión ha ocurrido. A, evolutiva; B, primaria; C, secundaria; D, terciaria. Obviamente no hay, pero lo ponen para que se confunda. Repito, Pantano Sevilla es considerado un ecosistema que queda en Lima Chorrillos. Si por alguna razón sufre un daño y en ese lugar se forma una pradera, diga usted qué tipo de sucesión ha ocurrido. ¿Cuál marco? ¿Evolutiva, primaria o secundaria? Participa. ¿Secundaria? Correcto, ¿por qué? Porque justamente, porque su compañía es secundaria, porque esa pradera que se formó, se está formando a partir de un lugar o en un lugar donde antes hubo un ecosistema. Porque dice que estaba Pantano Sevilla, pero sufrió un daño y ahora se ha formado otro, en este caso una pradera. ¿Ves? Esa es secundaria, exacto. Si me diría que se forma a partir de un lugar donde no había vida, ahí sí sería primaria. El equilibrio ecológico viene a ser cuando en el ecosistema se logra una estabilidad, ¿no? Llegan a un
como le llaman, un clímax ecológico, un clímax donde la biomasa alcanza una máxima, un máximo nivel, o logran una estabilidad en el ecosistema. Pero siempre este equilibrio ecológico, a veces el humano, por las actividades que realizamos, lamentablemente podemos perjudicar este ecosistema, dañando así el equilibrio y el ecosistema en sí, ¿no? La restauración de ecosistemas o resiliencia es la forma como yo puedo recuperar un ecosistema dañado. De repente un ecosistema es dañado por una actividad minera involuntariamente. Entonces yo veo la forma de ese ambiente afectado por metales pesados o por lo que se conoce como DAM, que es drenaje ácido minero, cómo puedo recuperar ese ecosistema. Puedo usar de repente plantas para recuperarlo, puedo usar ciertas enzimas para recuperarlo, puedo usar microorganismos para recuperar a ese ecosistema, ¿no? O restaurar ese ecosistema. A eso se refiere con restauración de ecosistema. ¿Qué es lo que se hace, ¿no? ¿Se podría dar mayor de repente importancia a ese aspecto? Sí. Luego tengo la higiene ambiental y la restauración de ecosistemas, de lo que estábamos conversando un poco. Tengo algunos principales tratados, convenios, protocolos internacionales, con la finalidad de poder, de cierta forma, hacer un acuerdo entre países para que puedan, de cierta forma, dejar de usar ciertos gases o ciertas sustancias en sus industrias para que no contaminen o no dañen la atmósfera, sobre todo la capa de ozono. En la actualidad, China, como país, como industria, entre comillas, es un monstruo de China. O sea, China ha abarcado mucho mercado. Acá, por ejemplo, y en muchos países, todo lo que llega es de China. Compra celulares de China, autos de China, utensilios. Incluso, ¿sabían que hasta conservas o atunes también llegan de China, importamos? O hasta la papa. La papa, que en algunas pollerías has podido comer, también es importado de China. Cuando acá hay más de 500 variedades y tenemos un montón de papa, pero se importa también. O sea, la China como país vende, incluso muchos países dependen de China, ¿no? Un montón de China. En todos los campos se metió China, en textil, en todo. Pero también como país es uno de los que más está contaminando. Hay ciertos estados o lugares en China que a veces hay que estar con mascarillas o protectores porque ya el aire de ese ambiente está muy contaminado. Eso también es importante. Esos tratados o convenios ayudan justamente a poder mejorar o evitar contaminar más el planeta. Ese también es un problema que está ocurriendo. La tecnología avanza, la industria avanza, pero si no descontaminamos, dañamos el lugar donde vivimos. Ya, luego tenemos los biomas del Perú. Un bioma viene a ser un ecosistema amplio con sus propias condiciones climáticas. Un bioma viene a ser un ecosistema amplio con sus propias condiciones climáticas. El espacio entre dos biomas se llama ecotono. Ecotono es el espacio entre dos biomas. Hay biomas terrestres, hay biomas acuáticos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de biomas. Un desierto podría ser, por ejemplo, un bioma. En otras partes del mundo podría ser un chaparral también un bioma, entre otros. La explosión demográfica e implicancias. A ver, la demografía se encarga de estudiar a la población, pero estadísticamente, cómo va creciendo en cuanto a su forma, su estructura, sus modificaciones, todo lo que comprende a la población.
estadísticamente hablando. Por ejemplo, se ve que en el Perú, por ejemplo, mucho se ha centrado todo en Lima, ¿no? Ha crecido tanto la ciudad, conversando con familiares, con amistades mayores que yo, me dicen, uy, esto no, esto, uy, esta zona, por ejemplo, me decían, esto antes era chacra, acá no había nada, me dice. Ahora, poblado, poblado, poblado. Pero, lamentablemente, los gobiernos que han estado entrando, tanto a nivel presidencial como a nivel municipal, no se han preocupado por de repente, ver la forma de hacer o mejorar o proyectarse, ¿no? En cuanto, de repente, la parte de tránsito, que es algo que de verdad que afecta mucho a la ciudad. O sea, no hay muchas vías de acceso. Y Lima, como tal, por ahí lo comentamos creo, en otro tema, Lima depende de muchas ciudades. O sea, todo lo que se produce en las diferentes ciudades llega a Lima. Vienen productos de Huancayo, de la selva, del norte. Y cuando hay un problema de carretera, los productos se quedan amontonados, se pierden, comienzan a incrementarse los precios. Entonces, ese es el problema. Ahora, justamente hablando de la teoría de Malthus, Malthus nos dice, en su teoría, que la tierra no es que la tierra no está en capacidad de poder sostener a la población si es que no controlamos la natalidad. Uh-huh. A eso se refiere. O sea, es importante, Malthus dice, o resalta, controlar la natalidad. Eso es importante. Claro, por ejemplo, a nivel de comunidades, se busca bastante eso, en cuanto a conversar con las familias, ver la forma de, por ejemplo, de que si ya tienen 2, 3 hijos, porque a veces se ve en las comunidades que tienen 10 hijos, 8 hijos, 9 hijos. Entonces, también es bueno, de repente, por eso hay justamente profesionales, ¿no? La parte de obstetricia, que hacen planificación familiar, se conversa con la pareja, que puedan cuidarse de repente para no tener más hijos, etcétera, etcétera. Pero a veces también en las comunidades, las personas o las familias no quieren, por ejemplo, tener a alguien de guía o a un profesional que les pueda decir, le pueda guiar o aconsejar. No como en Lima, por ejemplo, que de repente, claro, no en todas las comunidades, obviamente, no en todas. Pero en Lima, por ejemplo, también, ¿no? O sea, se ve de todo en realidad, ¿no? En Lima también hay familias también, o hay personas también que de repente uno quiere dar ciertas charlas o hablar sobre esta parte de controlar de repente la natalidad. Algunos no quieren participar, como que no. O sea, en realidad en general, ¿no? Pero esto de la natalidad es importante controlarlo, ¿no? Es importante porque obviamente que tiene diferentes enfoques. O sea, una familia numerosa implica muchos enfoques. Antes, por ejemplo, las familias eran muy numerosas en cuanto a cantidad de hijos. Me acuerdo de un amigo que es mayor. Tú has hecho quedar mal a la familia, le dice. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me dices eso? Porque tú, ¿cuántos hijos tienes? Y mi amigo le dice, 3, papá, tengo 3. Ya ves, has hecho quedar mal a la familia, yo tengo 11 hijos, tienes que haber tenido más de 6 hijos, por lo menos. Pero papá, ¿qué pasa? Le dice, no, eso era antes, papá, ahora no es como antes, ahora no, ya no estamos en esas épocas, ahora es diferente, ¿no? Le dice, ¿no? O sea, es distinto, obviamente, antes las familias eran muy numerosas, ahora, por ejemplo, las familias, ya las parejas actuales tienen 2 hijos o 3, ¿no? Porque la vida, el costo de vida es distinto también, es diferente, ¿no? Antes de repente papá solamente trabajaba, mamá se quedaba con un rol muy importante que era en casa, el cuidado de los hijos, ahora no, ahora en la familia se ven que ambos tienen que trabajar, ambos, el rol de padres es de ambos, porque es así, ¿no? Es así. Muy bien. Y terminamos con esa parte. Ahora, un ratito, no se vayan a ir todavía. Vamos a enfocar el boletín.
Este boletín ustedes lo tienen. Vuelven a revisarlo, vuelven a leerlo. Nos queda todavía una clase más. Ahí tenemos todo lo que hemos explicado. Lo vuelven a repasar, hacen su resumen, que es importante. Este tema de ecología es importante. Siempre preguntan ecología. ¿Ya? Ese boletín ustedes lo tienen. Me estoy yendo a las preguntas. Las selecciones que hemos conversado, las relaciones, ¿no? Luego también la higiene ambiental, que es una actividad científica encargada del estudio de la prevención y control y la mejora de las condiciones del medio ambiente básico. El bioma, lo que hemos conversado de Malthus, y acá viene lo de los ejercicios. Ya. Pregunta uno, si quieres puedes tomar captura. Pregunta uno, la C. Pregunta dos, la C también. Pregunta tres, la B. Pregunta cuatro, peso secundario. Pregunta cinco, casa. Pregunta seis, avión. Pregunta siete, beso. Pregunta ocho. Pregunta ocho, dedo. Pregunta nueve, beso. Pregunta diez, beso. Pregunta once, beso. Pregunta doce, dedo. Pregunta trece, avión. Pregunta catorce, avión. Pregunta 15, beso. Y ya está. Una vez más, de forma rápida, a ver. De forma rápida, para que vayas a tu break. 1C, 2C, 3 beso, 4 besos, 5C, o casa, ¿no? 5C, 6 avión, 7 beso, 8 dedo, 9 beso, 10 beso, 11 beso, 12 dedo, 13 avión, 14 avión y 15 beso. ¿Ven? 15 besos. A ver, ¿hay alguna pregunta? A ver, gracias a los que han estado participando. Sí, predador o depredador, ¿no? Así se le llama, predador o depredador. O sea, la interacción se llama depredación o depredación o predación, ¿no? Se llama la interacción. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? La próxima semana, que es la última clase, se va a continuar con ecología, en la segunda parte de ecología, donde vamos a ver la parte de contaminación, ¿no? Que es bastante amplia. Entonces, hoy día, básicamente, hemos hablado sobre la ecología, que es la ciencia que estudia la interacción entre el ambiente y los seres vivos, donde la unidad de estudio es el ecosistema, donde un ecosistema está formado por dos factores, el biótico, que son los seres vivos llamados biocenosis, y el biotopo, que es los factores abióticos o sin vida. Y luego hemos hablado también que el ecosistema puede, en él puede ocurrir cambios, y esos cambios conllevan a una sucesión, que puede ser evolutiva, puede ser primaria o secundaria, donde la primaria es cuando se forma un nuevo ecosistema a partir de un lugar donde no había vida, y donde la secundaria se forma un ecosistema a partir de un lugar donde antes hubo otro ecosistema. Luego, también hemos conversado que un ecosistema va a estar representado en la parte biótica, tanto por productores como por consumidores, y también por los descomponedores o desintegradores, que son hongos y bacterias, donde los organismos de un ecosistema pueden interactuar
pueden relacionarse unos a otros. También existe un flujo de energía unidireccional, que es la cadena alimenticia, que es el acto de comer y ser comido, donde en esta cadena alimenticia los productores son las plantas o las algas, es un ecosistema acuático. Luego los productores vienen el consumidor primario, consumidor secundario, terciario o también posiblemente un consumidor ternario. Luego los organismos de ese ecosistema interactúan. Esa interacción, si es entre individuos de la misma especie, se llamaba relaciones intraespecíficas, como por ejemplo las sociedades que ocurre en las abejas y en las hormigas o termitas, o de repente la compensación, como ocurre en los pingüinos, donde hay roles, o el predominio social, que ocurre en los lobos marinos, entre otros. Pero también esa interacción puede ser entre individuos de diferente especie, como por ejemplo las relaciones interespecíficas. Esas relaciones interespecíficas, como tipos, podría ser el mutualismo, donde ambos se benefician, pero es obligatorio. La cooperación, donde ambos se benefician, pero no es obligatorio. El comensalismo, donde uno se beneficia y el otro se mantiene neutral. El amensalismo, donde uno se perjudica y el otro se mantiene neutral. El neutralismo, donde ambos viven de forma neutral, no se benefician ni se perjudican. Otro sería la depredación, donde el depredador se beneficia de la presa. Otro ejemplo sería el parasitismo, donde tenemos al parásito que se aprovecha del hospedero, ¿no? Otro sería la competencia, donde compiten por algún recurso, sea agua, alimento, espacio. Y también hemos hablado sobre los biomas, que son ecosistemas amplios, hemos hablado un poco de demografía, hemos hablado también algo de tasa poblacional y también algo de restauración. Y básicamente hemos dado ese enfoque en la primera parte de ecología, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces si no hay ninguna pregunta, ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su atención y paciencia y nos vemos la próxima semana. Yo tengo una pregunta. En el caso de la relación interespecífica como la competencia, ¿cómo ambas especies actúan desfavorablemente, por así decirlo? No, claro, lo que pasa es que en la competencia, o sea, en una competencia entre diferentes especies, en este caso, una de ellas puede afectarse. O sea, cuando dicen se pueden afectar desfavorablemente, significa que en la competencia pueden afectarse una de ellas, ¿no? Por lo general se afecta una. O sea, si pelean por algo o compiten por algo, una se va a ver afectada. No sabemos cuál, obviamente, ¿no? A veces se beneficia a ella o a veces se beneficia a la otra. A veces se perjudica una o se perjudica la otra. De repente una hiena con un león, a veces se puede perjudicar la hiena o se puede perjudicar el león. Por eso dice, ambas pueden salir perjudicadas. Eso se refiere, ¿no? Que sea en la competencia puede afectarse una u otra. Pero ¿hay la posibilidad de que una de esas dos especies muera? ¿Hay la posibilidad de que una de esas dos especies muera o no? En la competencia, bueno, cuando parte de su competencia, de que compiten por ese recurso, podría darse que mueran, sí, podría afectarse. O sea, podría, no exactamente es la esencia de la competencia, pero podría ser que una de ellas en esa competencia mueran. De repente se pelean, hay un enfrentamiento por comida y ninguna quiere ceder, uno como en el ejemplo que te dije de los leoncitos que querían pelear con las hienas, pero como ellos se dieron cuenta que eran menos que las otras, se retiraron. Pero si se hubiesen enfrentado, de repente morían. O sea, puede en una competencia puede conllevar a la muerte de uno de ellos, podría darse, sí, podría darse. ¿No ya, profe, gracias. Ya, Andrea, de nada. Otra pregunta, chicos. Muchas gracias por sus preguntas, por su atención y por su paciencia. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Seguimos con los cuidados, por favor. Seguimos en pandemia. Cuídense. Nos vemos. Chao.
Nos vemos. Cuídense, nos vemos.